Hola a todos, hijos del Averno y derivados, bienvenidos de nuevo al infierno de Minecraft. Bienvenidos a la serie de Botania en su 40º episodio. Y si recordamos, en el último episodio estuvimos trabajando en este sistema de Living Rock y de Living Good que está aquí automática, en la cual me he quedado sin maderita, así que bueno, luego tendré que volver a rellenarla. Y seguramente fuera de cámara, bueno, lo primero, seguramente ya habréis visto la nueva sorpresa que quería daros para la serie de hoy, que es la nueva intro. He hecho una intro 2.0 que seguramente iremos renovando cada 20 episodios aproximadamente, cada vez que se pueda. Y además, habréis visto en el timelapse cómo he decorado esta sala. Como dije en el anterior episodio, he dejado estas paredes limpias con piedra por el hecho de que posiblemente expandamos en la sala de marras hacia el fondo, tanto en esa como en esa dirección, a no ser que choquemos con algún artefacto o, digamos, obstáculo no deseado. Y os preguntaréis, ¿y qué tal funciona estas dos maquinitas? Bueno, creo que no me puedo quejar. Ah, por cierto, también he añadido dos cofres más para que fueran dobles. Porque fijaos la del Living Rock que ya tengo, madre mía, casi, ¿cuánto? 20 stacks más. Esto de aquí es pérdida, es decir, a veces le da por... Uy, perdón. Ups. Como iba diciendo, esto de aquí, esta cobblestone, es pérdida, porque a veces esto se buguea y en realidad no es piedra, porque visualmente se convierte en Living Rock, pero en realidad es piedra. Y le da el yuyu. Vamos a guardarlo en nuestro talismán, para que así no moleste. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a decorar un poquito nuestra granja de slimes. Ya que para eso hemos conseguido tanta limino, que me voy a llevar unos 10 stacks de esto. Y creo que son más que suficientes. De hecho, me voy a poner la armadura para ganar un poco de espacio en el inventario. Y vamos a recoger otro material más que voy a utilizar para decorar la parte exterior de las plataformas, es decir, la parte de la pared. Creo que vamos a decorar hoy. De hecho, ya tengo pensado que cierta estructura quiero construir Para almacenar nuestra granja de slimes y quede precioso. Y la verdad es una construcción que es... ¡Oh! Me encanta. O sea, la pensé este último sábado. Dije, podría hacer esto. Al final la hice y me quedó mejor de lo que yo esperaba. Me gusta muchísimo. Pero bueno, como iba diciendo, vamos a hacer esto un momento. Perdón, me he equivocado. Vamos a llevarnos dos stacks nada más de el bloque que quiero. En este caso quiero Ender Bricks, o en la 1.9 llaman Purple Blocks, así que vamos a hacer un momento, hacemos así unos cuantos ladrilletes, y lo que hay que hacer ahora es Ender Pearl en el centro y rodear la Ender Pearl con bloques. Ahí estamos. Ya lo he mostrado alguna vez, pero bueno, tampoco pasa nada por hacerlo de nuevo, ¿verdad? Vale, también quiero Living Rock. Para esto voy a usar mi Assembly Halo para hacerlo más rápido. De hecho vamos a usar otra cosa mejor que Assembly Halo, que es el Manufactory Halo, que lo hará más rápido y ni siquiera vamos a tener que explicar. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a poner un crafteo aquí. Va a ser este. Y hacemos así. Y ¡plop! Ahí está, lo crafteo automáticamente. Y así podemos avanzar tranquilamente mientras hablamos un poco. Eso es lo que estaba haciendo fuera de cámara, sobre todo quedarme fuera AFK haciendo eso. Y también he estado terminando las plataformas, las cuales solo le falta poner la lava. Ya están puestas las puertas de madera, las slabs, todo correcto. Está puesta en las silimus, están todas vinculadas a la parte de abajo. De hecho, ya está consiguiendo maná, muy poquito por ahora, pero es comprensible porque todavía me queda por vaciar todas y cada una de las cuevas que tenemos a mi... Ay, que me ahogo, por Dios. A mi alrededor, que hay un montón de cuevas, ¿eh? O sea, podéis imaginar la de cuevas que pueda haber. Por aquí no es, por ahí. Ya menos esta de memoria. Tantos caminitos que me he dado. Vale, vamos por aquí. Y para que veáis cómo está. También he cambiado un poquito la estructura. Ya no es totalmente cuadrada. Yo creo que he puesto unos pequeños rebordes, ¿sí? Para que veáis, ¿eh? Esos rebordecitos. Que es donde vamos a decorar, como he dicho, nuestra pequeña granja. También tengo pensado hacer un ascensor de ítems por aquí. Ya podemos guardar nuestro Manufactory Halo, ya lo necesitamos por aquí. Como he dicho, también vamos a posiblemente... no me sale la palabra. Hacer un ascensor de objetos, porque abajo ya hay alguna que otra slime ball. Y seguramente me las quiera subir hasta aquí arriba. ¿Qué quería yo?
¿qué quería yo? O sea, ahora mismo me estoy con la duda de no sé qué objeto iba a coger. Y ya no me acuerdo. Me cago en... Ah, ya me acuerdo. Vale, sí. Es para que veáis el mana que hay aquí. Como veis, ya hay un cacho. Todo viene desde ahí abajo, pues imaginaos. Vale. Como veis, también... pues desde aquí se ven que están todas las plataformas ya con las puertas. Y vamos a la parte de abajo para que veáis cuántos... chorretes de lava llevo, muy poquitos, sinceramente, o sea, llevo muy pocos chorros de lava puestos. De hecho, lo que estaba haciendo, pero es que cada piso no me gasta los que dije, que son 8. ¿Por qué? Porque al final he decidido poner todos los cubos de lava. No va a haber lava en movimiento para reducir el lag, porque es lo único que produce el lag. En realidad no es la lava lo que produce el lag, por si no sabéis, es el lava, no, la lava en movimiento. Si ponemos los 48 bloques de lava, no hay lag. Al menos por esto, ¿no? Habrá lag por otras cuestiones, pero no la hay por lava en movimiento. Y como veis, pues ya tenemos aquí pues un stack y pico de slime balls. Y por alguna razón hay stacks de dirt. No me preguntes por qué, pero lo hay. Como veis, pues ya empieza a haber bastantes stackitos aquí de slime balls. Seguramente necesitaré más, o quizá no. A lo mejor esto simplemente lo hago por gusto, porque la verdad tampoco creo que necesite tantos slime balls, pero bueno. ¿Cómo vamos a decorar esto? Vale, quiero que la parte central haya ender bricks, pero lo vamos a poner en dos líneas, así que seguramente esto es menos de lo que yo pensaba usar. Es más posiblemente, así que vamos allá. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con mucho cuidado y mucha paciencia, sinceramente, espero incluso que me dé tiempo, porque madre mía. Lo que más miedo me da es que... Sí, exactamente eso. Vale, primero vamos a poner los ender bricks para así tener una guía. Y para poner los ender bricks, ¿cómo lo hago? Vale, voy a romper las dos pilares con este piquito y ya está. Seguramente voy a tener que hacer algún que otro corte, lo voy a venir. Ya que aquí hay mucha tela que cortar. La verdad es que este sitio es enorme. También necesito traer mi cristal para tapar todo. Madre, bueno, pues estoy mirando el móvil mientras subo la janela. Soy demasiado pro. Es porque tengo que poner el crono y siempre se me olvida. No sé para qué cojones me pongo siempre el crono, pero bueno. Como es de noche, vamos a aprovechar. Por cierto, también está un poquito iluminando. Llevo iluminadas 4 líneas. No es mucho, por desgracia. Me falta todavía bastante. No, 4, no, 5. 5 líneas. Me falta, como veis. Todavía un buen trecho. No he llegado ni siquiera a la granja de slimes. Pero bueno, tampoco lo estoy teniendo una gran prioridad. Me gustaría terminarlo antes de ponerme con la granja. Porque bueno, quiero que spawnen el menor bicho posible en mis spawn chunks. Pero bueno, por ahora vamos a decir que va bien la cosa. Es que la verdad es mucho trabajo. De hecho, he tenido que hacer la granja de slime, si quieras que no, esto requiere un trabajo. Y además la construcción que quiero hacer también va a requerir un trabajo. De hecho, ni siquiera tengo hechas las fotos todavía, fijaos. Sí, lo siento, también falta hacerlo. Vamos a hacerlo así. ¿Estoy usando qué pico? Vale, sí, tal, se vale. Vamos a picar, así de paso me llevo una piedra. Un poco piedra. Aunque no lo necesito mucho, pero bueno. Vamos a bajar aquí. Ay, qué lagazos, más épicos. La casita es wey. Madre mía. Bueno, con el lag. Oye, cálmense usted. Voy a cerrar cositas para que haya menos lag, por Dios. Madre, amor hermoso, qué lagazos me está dando esto ahora. Ahí. Sí, me va fotos. Bien. Debe ser por actualización de bloques de iluminación, seguramente. Hay mucha iluminación aquí abajo. Quieras que no, eso se nota. Pero tampoco quería decorar antes. Ni quería decorar esto fuera de cámara, así que vamos allá. Vamos a subir con los Purple Blocks. Os digo, Ender Bricks. Ya tengo la costumbre de llamarlo Purple Blocks. Ya no se me pierde eso. Madre mía. Por suerte esto se hace rapidito. Es pipi, 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 pipi. Al menos para esto. Está bien. De hecho, vamos a poner. Bueno, me da igual, la verdad. Aunque luego esto lo cambiaré. Pues, no, bueno, ya que estoy, sí. Pim, y fuera, tampoco vamos a ver lo que hacemos lo mismo en esta más. Como esto es par, es preferible hacerlo en los dos sitios para que quede mejor. Hola, hello, cueva. Madre mía, anda que no me he iluminado ya esa cueva. Está totalmente iluminada. Madre mía, la caballero, madre mía. No sé si voy a hacerme otro talismán para la piedra combinada.
La verdad, últimamente consigo un montón de pila de cocina. Me estoy picando todo el rato con el touch. Y subimos así, épicamente. Pipa, 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 pum. Y la que brickware, la que brickware. Venga, quiero subir, caballero. Y plop, ahí estamos, ya está. Pues ya está, pues sí, voy a necesitar un montón de enderbricks. Porque si lo quiero hacer en las cuatro paredes, me las voy a ver canutitas. Así que voy a tener aquí el enderpearl épicamente. Me muero. Uy, que me ahogo, por Dios. mucha altura, no mucha. Ole, qué épico. ¿Habéis visto esa caída, eh? Eso es epicidad extrema. Tengo que inventarme alguna forma de subir por aquí. Que no sea por escaleras, eh. Mucho lag. Y estando lag, que pongo malas estas escaleras. Madre mía. Vale. A ver si soy capaz de subirme aquí. Ahí. Ay, pues vamos a tener que ponerlo con mucho cuidado. Pep. Pues menos mal que no he hecho en todas las plataformas todavía lo de la lava, porque madre de amor hermoso. Ay, Dios mío. Pues vamos a empezar a hablar de algo, ¿no? Porque todavía queda hacer todas las escaleras. Va a su ritmo, ¿eh? Bueno, la construcción que tengo pensada, la parte de arriba, creo que ya la comentaré. Pero bueno, seguramente la volveré a comentar cuando empiece a hacerla. Es una pequeña inspiración del Palacio de Arrakis de los libros de Dune. De hecho, es una interpretación un poquito más abstracta. Digamos que tomé en la referencia la construcción inicial y luego ya a partir de ahí modifiqué el tema. Yo pregunté, ¿por qué Dune, no? Si es una construcción desértica. Porque al fin y al cabo es fantasía, es una construcción de fantasía. Así que aprovecho y me quedo corto en... Porque me queda corto en escaleras. Si llegaba hasta allá arriba. What the fucking the fucking fuck. Estoy un poco confuso, tú. ¿Por qué? Qué raro. Sabrá que me hago una escalera por la destrucción de los bloques. Curioso. Pues como iba diciendo, es una interpretación que tengo del castillo de iba diciendo Arrakis, no, de Atreides, perdón, de la casa Atreides. Se me ha ido ahí un poquito la olla. Y la tengo pensada y me quedó bastante bien. Me gusta mucho la construcción, pero va a requerir un trabajo bárbaro, ¿eh? Pues una construcción de esta de 50x50, no me acuerdo los tamaños, pero vamos, era bastante tocha. Pues sí, seguramente sería unos 30 y 35 por 20 y pico. O sea, es una construcción grande. Requiere también muchas alturas, no sé si tendrá unos 20 bloques de altura más, por ahí. Si no, bueno, no, 20 no, pero quizá unos 15 bloques sin contar cúpulas y demás. Sí, es de las tochas, ¿eh? Es una construcción de las que podemos catalogar como tochas. Vamos a ir cambiando ya esto por aquí. De hecho, tengo por aquí el del 10, ¿verdad? Vale, vamos a cambiar de talismán para coger la piedra. A lo mejor no debería hacer esto, pero bueno. Porque dices, la Stormbreak y tal, pero... O sea, la Stormbreak, la... Quedarme la... ¿Cómo se llama esta? Hostia... La piedra en vez de la cobra, pero bueno, tampoco pasa nada. Tampoco nos vamos a morir por ello, así que... Ahí... Un poco por ahí... Sí, un poco más... Ahí... Y como esto va a requerir su tiempo... Déjame que lo haga un poco fuera de cámara... Al menos... terminé las cuatro paredes... Y me voy a volver loco haciendo esto. Pero bueno, al menos dejadme que termine esta pared y en cuanto termine volveremos. Jorjor. Madre mía, todavía no he terminado de construir la pared porque me estoy gastando una burrada de living room. Yo o no calculo yo bien el tema este de proporciones. Oh, madre de Dios, en qué eso. Me he gastado 10 stacks de living room y simplemente he hecho la mitad de la pared. ¿Qué te quedas pensando? ¿Cómo es posible, sabes? Y al final he cambiado de chip. Vamos a hacerlo a como he hecho con la pared esta de aquí. Como hice con el tema de los Ender Bricks.
¿Por qué? Porque creo que muchos de los bloques de Elementor que estoy... ¡Ay, va, qué perdigonazo! Acabo de soltar la pantalla. Que muchos de los bloques de Elementor que estoy poniendo se están propagando por aquí detrás. Y al final los estoy perdiendo. Sé que va un poquito lagado. Mea culpa, maldito lag. Maldita... Ah, mira, por ejemplo. Cierto, esos rayitos es que ha pillado un slime. A ver si... Voy a mirar por aquí detrás a ver si se ha propagado mucho. Mira, fijaos, aquí hay bloques. Aquí hay más bloques. Pues, uy, mira, oro. Anda. ¡Ojo! Me lo llevo. Me llevo este oro. Caballero, el oro es mío. Bien, como iba diciendo, fijaos cómo, ¿veis? Se propaga un poco. Por aquí se ha propagado un poquito. Esto es lo malo que tiene la Sifting Cruz, que me jode un poco. Eso es de que se propague por detrás de las paredes. Y me gaste más bloques de los que yo carría. Bueno, pues ahí nos hemos llevado un extra más de la 11. Por aquí no es, por aquí, aquí. Pues como iba diciendo, vaya lagazo. Hostia, los lagazos, chaval. Me cago en Dios con los lagazos, hombre. Ahí, y creo que ahí un poco más. Vamos a bajar del todo, anda. Sí, aunque los haga puestos, no pasa nada, vuelvo a poner y solucionar. Está pensando, pues al final sí que lo del talismán, al final me lo voy a hacer. Creo que no he crafteado todavía ninguno en cámara, así que si veo que estoy muy lleno de porquería, lo hago, ¿eh? No, estoy yo muy loco. Además, esto se hace rápido, si esto se hace en nada. Fíjate, lo que es colocar los bloques, por ejemplo, se hace en nada y menos. Aunque ahí me dan unos lagacitos pambisitos bastante interesantes. Ya os digo, son las actualizaciones de luces. Lo que está dando aquí problemitas. Vamos a quitar aquí esto. Vamos a quitar, de hecho... Y así tapo aquí también. Porque al fin y al cabo, como esto va a estar cubierto, esto va a ser un edificio, como he dicho. Es un poco tontería tenerlo por aquí a la virulé. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Otra vez lo mismo. De hecho, quizá tendría que haberme puesto haste. Creo que tengo por aquí un collar de haste. Dame un segundo. A ver, collar de haste, ¿dónde está usted? Sí, podría poner el bacon con queso, pero... A mí me da hasta... Esto es el de fuerza, gilipollas. Este es el de haste. De hecho, sí. Se va más rápido. Con la comer no. Pero con lo otro... Basto, fasto, furios. Vale, voy a guardar aquí en el case. ¿Los lagazos? En serio. No sé por qué me dan tanto lag. Estoy por quitar las partículas, ¿eh? No me gusta quitar partículas porque luego se ve feo. Pero si veo que me sigue dando ahí... Yujit... Joder, macho, es impracticable, por Dios. Animation, son off. No son las partículas, pues animation son on. Si no son las partículas, ¿sabes? Ese es el tema del labor, ¿no? Nah, hasta ahí, mira, ya justo. Vale, ahora simplemente vamos a poner los bloques y así voy a estar yo un buen dato. Ay, lagazo. Venga, arranca para arriba. Fijaos que es que en cuanto sales de la zona de la lava, ya va perfecto, ¿sabes? Ahí, ¿veis? Fijaos, ¿eh? En cuanto salimos de ahí, va easy peasy. Pero en cuanto te metes ahí debajo, madre mía, o sea, tenía que haber pensado hacer esto antes de poner la lava. Porque, Dios mío. Aquí hay cobel. La verdad es que he puesto un montón de cobel para tapar las paredes. Por cierto, otra cosa muy interesante es que todavía no me ha spawneado ningún slime en el otro chunk de slimes. Lo cual pensaba que iba a ser un problema. Y al final no lo está haciendo. Porque el chunk de slime ese que tenemos adyacente me da un poquito de caca. De caca. Pero caca es de la mala. No de la buena, por cierto, ahí. Aquí, caballero, voy a tener que ponerte aquí un par de bloquecitos. Ya sabes por qué. Y si no, siempre puedes preguntárselo a tus superiores. Vale, aquí ya. Esto ya es todo Living Rock. Así que arriba otra vez. Madre mía. Para una noria. Arriba, abajo, todo el rato. Ay, mira, para no haceros sufrir mucho, ya así sufro yo en silencio como si fueran hemorroides. Bueno, termina esta pared, volveremos. Ahora sí, en serio. Bueno, pues ya más o menos va avanzando el tema. Como veis, ya esta pared está totalmente terminada, esta parte de aquí. He descubierto dónde estaban las escaleras, tal como suponía. Las tenía nuestro amigo, el de la Hoverhack. ¡Qué sorpresa! Normalmente siempre sale que se tiene las cosas. ¡Qué capullo que es! Así que bueno, ahora vamos a mover a nuestra base porque también voy a decorar la parte de arriba. Le voy a decorar un poquito
Simplemente le vamos a poner cristal, no vamos a rompernos mucho la cabeza, no os preocupéis. A ver, vamos para arriba. No sé cuánto necesitaré de cristal, pero bueno. Vamos a ver, vamos a coger esto por aquí. Tuvimos así, rápidamente. Solamente usaré cristal morado, pero no sé si haré un círculo. Vemos que la parte del cristal no la tengo muy clara del todo. Vaya, ya lo tengo que mover a poner las escaleras. Muy bien, soy un genio. Ay, Dios mío. Bueno, al menos sé que parte de aquí se hace rápido. Ahora sí llega. Me cuesta mucho, o sea, al final he tirado de la de la vara de las Shifting Crash para hacer la pared, porque es que si no, madre mía, ¿sabes? Me da demasiados lagazos. Como me da demasiados lagazos, paso bastante. Voy a guardar aquí todo esto que tenemos aquí y ya me lo llevaré yo fuera de cámara a su sitio correspondiente. Y por aquí dejamos un poco de Living Rock. Por aquí todavía tengo un poco. Ah, por cierto, una cosa que a lo mejor no sabéis es que en el Living Rock Brick Slab se puede convertir de nuevo en Living Rock Bricks. Cosa que debería pasar para la Manila, pero por alguna razón no lo tienen puesto. Son unos capullos, ¿sabes? Con lo bonito que sería hacerlo de esta manera y ya está. Y esos bloques que siempre tienes por ahí no los pierdes. Demonios, ojalá lo hicieran. Pues bueno, vamos a base a coger un poco de cristal. No sé cuánto necesitaré ni qué pienso hacer aquí. A lo mejor se me ocurre, a lo mejor improviso. Mira, podemos improvisar una figura geométrica, a ver si, a ver qué tal nos queda. A lo mejor luego queda como el culo y tengo que volver a quitarlo, pero bueno. Vamos a hacer un poco de púrpura y un poquito de blanco, ya que estamos aquí con el tema de nuestro, de nuestra granja de slimes. Y como queremos que nos sponsors solo predominen estos dos colores, vamos a hacerlo de esta manera. Así que rápidamente vamos a hacer un poco de cristal. No, de hecho el cristal ya lo tengo preparado, creo. Que tenía unos 8 o 7 stacks de cristal por ahí. Así que, bien, por ahí. He visto por ahí un slime. Yo decía un slime, digo, sí, hombre. Un slime por ahí pululando felizmente por su vida. Voy a coger un poco de cristal de este. Oh, pues no tengo tanto cristal como yo pensaba. Es un problema. Voy a coger 4 stacks y recemos porque sea suficiente, ¿eh? Porque si no, voy a tener que ir y craftear más fuera de cámara. Y eso no me mola. Me da presita. Vale, de hecho, si empezamos un 16 por 16, así que son 256, que son 4 stacks. ¿No? 256 son 4 stacks. 64 por 4 es el número que estamos buscando. Vale, ahora vamos a usar dobles: 1, 2, 3 y 2. 8. Esta mitad no me convence mucho, ¿sabes? No me convence mucho ni... no tengo pétalo morado. Ah, pues sí, no, tengo magenta. Magenta no me interesa. Y necesito mi peste mortal. Vamos a hacer un momentito un poco de cristal de este mágico. Así, un poco de polvitos. Vamos a hacer... ahí... un poquito por aquí... poco por aquí y 32 por aquí. Aquí quiero otros 32 más para el blanco. Para el blanco solo necesito 4 de bone meal. Vale, y vamos a guardar el tinte morado en su parte de tinte. Es que por cierto, mira, tengo más tinte. Me acabo de fijar, no lo sabía. Vaya, ahora te fijas, caballero. Vale, pues ya tengo que estar suficiente. Vamos a mover otra vez los spawn chunks. Y vamos a hacer la figura geométrica que tenemos en mente. No sé. Se me ocurre varias figuras geométricas. No lo tengo pensada, ¿verdad? Pensaba hacerlo plano, ponado y santas pascuas. Pero ahora que lo pienso, con lo que me gusta a mí hacer cosas así estrambólicas, vamos a ver qué se me ocurre. ¿Podríamos hacer un círculo en el centro? No lo sé. Vamos a improvisar. Que no hace mucho que lo improviso, ¿sabes? Y eso siempre mola. Vamos a improvisar con cristal. Hay que tener mucho cuidado porque como me caiga y me meta la hostia... voy a perder 29 niveles. No es que me preocupen en demasía, pero no me molaría. Vale. ¿Y si...? Esto no se hace. No. Vamos a poner aquí un poco de cristal. Rápidamente. A lo mejor me sale un truño de lo que tengo pensado, pero quién sabe. En este caso tendremos que hacer un círculo par porque el sitio es par. Es una superficie de 16 por 16.
A ver qué se me ocurre. Podríamos hacer muchas figuras geométricas, pero vamos a optar por un círculo. Sí, vamos a optar por un círculo. Y a ese círculo lo vamos a adornar de alguna manera. Vamos a ver. ¿Y, pero dónde va a ir el círculo? Vale, vamos a mandarlo para acá. A ver, esto sería 1, 2, 3, 4. Vale, pues vamos a ponerlo aquí. Vale, vamos a hacer aquí. 1, 2, 3. Esto entonces tiene que ser par, ¿verdad? Vale, pues le vamos a añadir. Vamos a añadir uno a cada punta. Y vamos a añadir, yo que sé, dos por aquí. No, de hecho, ¿cuántos son? Cuatro, ¿verdad? Vale, pues déjame que vaya para acá. Dos, tres, cuatro y el quinto construyo, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una, dos, repito, estoy improvisando, ¿eh? Esto no estaba en mis planes, así que puede quedar, ya os he dicho, un verdadero truño. De hecho, voy a quitarme una cosita que tengo en mi inventario, que es este collar. Y vamos a meter en mi bubbles, en mi bolsa mágica. Podemos usar un círculo. Sí. Ahora me vendrá el típico que me está diciendo siempre que haga, que use el sextante. Pero no me convence el sextante, así que no lo vamos a usar. Vale, vamos a romper aquí. Vamos a romper aquí. Y vamos a poner aquí uno, aquí otro. Y rompamos aquí, ¿vale? Para que sea más círculo, efectivamente. Ergo, si hacemos esto entonces, eso significa que aquí tenemos que romper también. Efectivamente. Vamos a ver cómo queda el circulito. Bien, bien. Yo os he dicho, estoy improvisando. Uno, dos. Perfectamente. Tres, cuatro. Hacemos lo mismo. ¿Que me lo podría haber preparado? Sí, pero se me ha ocurrido ahora, ¿eh? Os digo, la idea principal era que esto fuera totalmente morado. De hecho, esto está mal. ¿Lo veis? Ya empezamos. El problema de hacer improvisaciones. ¿Sabéis por qué es el problema? Porque este bloque no debería estar ahí. Vale, y así. Esto ya sería un círculo, ¿verdad? Esto sería un círculo. ¿Qué le hacemos al círculo? ¿Qué le podemos hacer al círculo? Para que quede así bastante guapo. Yo diría que lo que podríamos hacerle al círculo. Mira, es. Ah, mira, 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 mira. Vamos a hacerle esto, fijaos. Unas líneas en esquina. Espérate. Una línea blanca de esquina a esquina. A ver. Ahí. A veces es un poco difícil de ver esto, pero. Ya os he dicho, es una improvisación, así que. Sí, me gusta. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. A ver cómo queda. Además, lo bueno es que tenemos la vara esta. Que si usamos así, vamos a ver qué tal queda. Sí, queda bien. Vale. Vamos a guardar también esto en el Bubbles. Como siempre, tengo un montón de mierda en el inventario. Fijaros, hasta llevo todavía el Pestilence Mortal que tenía que haber guardado. Madre mía, soy un desastre en el orden. Tengo el inventario lleno de caca. Mucha caca. Vale, y ahora por aquí igual. Quitamos bloques de sostén. Que irían así, así, así y así. Fijaos que cada vez, cuanto más hace la construcción, más fácil se te sale, ¿sabes? Es una forma muy curiosa de construir. Según va repitiendo un patrón, va quedando mejor. ¿Cuánto me queda de cristal de este? Me queda poco. A ver qué tal va quedando. Me gusta bastante. Vale, y ahora hay que hacerle algo en el centro. ¿Y si hacemos algo tal que, yo qué sé? Yo qué sé, o sea, esto es un yo qué sé. Algo tal que así. ¿Sabes? Algo que no gaste mucho cristal. ¿Sabes? Algo que no gaste mucho cristal. Así, espérate, no, esto no. Sí. A ver, ¿cómo queda? Me convence, un segundo círculo, es verdad, claro. Vamos a hacer aquí un segundo círculo. Así que lo podemos poner aquí así. Se ve un poco raro, ¿verdad?
A lo mejor es así por el... Vale, sí. Ya me puedo imaginar por qué se ve así. Déjame que lo cambie un momento. Video. Details. Fancy. Así mejor. Es que estaba en fast para reducir el lag. Vale, y ahora podemos poner aquí un par de no sé qué. Un poco así. Algo así, ¿no? O sea, un pequeño patrón, ¿sabes? Inventado. Así, a la marcha. Espérate, hombre, esto no. Nos sobran 4 cristales que podríamos poner en el centro. Sí, me gusta. A ver cómo queda. Sí, está bien, mola. Mola, es una buena figura. No es muy complicada y ya solo faltaría tapar. Vamos a tapar esto rápidamente. Podría hacer esto fuera de cámara, pero yo qué sé. Se me ha dado así por improvisar. Oye, pues tampoco es tan difícil, ¿no? Hacemos un par de círculos, unimos en esquinas y queda bastante bonito. No sé si me llegará todo el cristal, repito. Pero si no me llega, entonces sí que haría el corte, ¿eh? Porque esto de tener que volver a por cristal sí que sería un poco coñacete. Pero no, oye, no sé, queda bien. Ya me diréis en los comentarios qué os parece este pequeño improvisación que me he inventado. Que podría haberme inventado otra cosa, pero, o sea, ya digo, o sea, hacer un parón y decir, mira, voy a preparar algún patrón así fuera de cámara y fuera, ¿no? A veces construir de esta forma, improvisando, también queda bien, ¿no? ¿Eh? Además, me gusta el efecto que tiene, ¿eh? El efecto de Diana, mola. Ya te he dicho, simplemente son dos círculos exteriores, o sea, dos círculos, uno... ¿cómo es círculo? No, espera, círculo... Bueno, da igual. O sea, uno dentro de otro. Y ya está, tampoco tiene más misterio. O sea, a veces las figuras más simples son las que mejor quedan. Es algo que yo tengo muy en cuenta. Incluso podríamos haber hecho ahí un rombo, pero dije, mejor círculos, porque los círculos siempre quedan bonitos. Círculos en Minecraft siempre molan. Además, así lo voy practicando, que cada día se me dan mejor y molan cada vez más. O sea, me gusta cada vez hago mejores círculos y lo noto muchísimo. No sé. Es una forma de especializarse, ¿no? Unos son carniceros porque cortan pollos, otros no son por carne, pollos, hago círculos. A ver, vamos a verlo desde el centro, a ver qué tal queda. Sí, mola, me gusta. No es ni muy complicado, ni muy simple, sino más bien en su justa medida. Así que me quedaré yo por aquí fuera de cámara, trabajando un poco esta parte de aquí, sobre todas las paredes y todo esto. Que me va a llevar bastante Living Rock, ya lo voy asegurando. Me voy a gastar una buena cantidad, así que incluso teniendo el sistema automático, voy a tener que inventarme alguna forma de conseguir Living Rock de forma masiva. Pero bueno, eso tampoco es una locura. De hecho, creo que hay una manera para hacer conseguir dos stacks cada poco tiempo. Aunque voy a gastar un montón de Pure Daisies, pero bueno. Así que, como he dicho, vamos a ir dejando el episodio por aquí. Si os ha gustado, bueno, ya sabéis, el reto de likes será de unos 20 likes y ha bajado un poquito para que así puedan llegar a ese suculento reto de likes. Así que si os ha gustado, le podéis dar un like gratis y que os la pique un pollo. Agur. Mira que hay bonita mi Diana. ¡Oh, cómo mola! ¡Adiós!